sombras rectaban. Necesitaban una luz para destruirlas y poder pasar. Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Los ácidos grasos omega-3 son buenos para el corazón. El coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry, lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. Se iba a la cabaña que había más adelante. No estaba lejos. Si era Barry, vería qué había pasado. Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño,
Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. Alguien había dejado caer un arma. Así podría luchar e intentar llegar a la granja. Podía ver el coche, pero no había rastro del conductor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Barry! ¡No! ¡Danny! ¡Tú no eres! ¡Por favor! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡No, por favor, lo siento! Te conozco. Tú estabas en el calabozo. Fui a la granja de nuevo. A por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo en falta. Están donde los loqueros. Pero he perdido a Danny, mi amigo. Algo le pasa. No es él. Es... como la secuela mala de una peli muy buena. En... que el mejor amigo del prota... de repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta mierda? He barajado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde un principio. Será libre e invencible. Ha usado a Alice para llegar hasta mí. Me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. Me he escrito a mí mismo en mi historia. Ahora soy el protagonista. Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Estaré a merced de lo que ocurra en el relato, como cualquier otro personaje. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Shane me ayude. Haré que suceda.
déjeme adivinar. Danny, ¿eh? La granja estaba lejos. Necesitaba un coche para llegar deprisa. Si Barry no estaba allí arriba, estaría en un buen lío en la granja. Me sentí mal por dudar de él. Al fin y al cabo, yo había llegado hasta allí por mi cuenta. Pero Barry era Barry.